Y con este intro tan interesante comenzamos Mega Man 7. Dice la historia que Wily, después de haber sido aprisionado por Mega Man y haber dejado de tener contacto con sus robots durante 6 meses, se soltó el caos y empezaron a buscar a su maestro. Ahora Mega Man tiene que ir a salvar a la ciudad de estos malvados robots. Bueno, Mega Man está comentando que les van a dar nuevas partes y mejoras a él y a Rush. Y tenemos que irnos. Así que toma tu sombrero o tu casco. Buena broma. Creo que nos quedamos con el otro, ¿verdad, Mega Man? Ahora sí. Buena suerte, Mega Man. Y empezamos este nuevo run de Mega Man 7 para Super Nintendo, encontrando al Dr. Light OK. Dice, no, estoy bien, no te preocupes. No tenemos tiempo. Fíjense que aquí estoy leyendo los textos que escriben Wily con una L y con dos L's. Entonces habrá que ver aquí precisamente quién habrá sido el que vio el guión, porque no lo hizo de la forma adecuada y los nombres se le fueron al escribirlos. Ahí está nuestro archienemigo, el Dr. Wily. Escapadito recién de la prisión. ¡Vámonos! A seguir la nave espacial de Wily. Ahora sí que la música muy energética, ¿no? Vamos a ver. Adiós. ¡Au! Música de héroe, por favor. Este güey se veía más grande, ¿no? Vamos a darle en su mandarina. Creo que no. ¡Ay, güey! Me lo aplastó. Ok. Segunda oportunidad. Pero desde el principio. Bueno, ya recuperé la vida que perdí. Ahora sí. Llegamos al full. No se ve tan. Agresivo el galán este, hombre. Ya le agarré el loop. Ah, qué bruto. Me mató por nada, pero bueno. Vamos a seguir avanzando a ver qué nos encontramos en esta ciudad derrumbada y destruida. Au, 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 au.
Who the freak are you? ¡Órale, maricón! Eres tan bueno como dicen, Mega Man. Soy mejor, güey. ¿Quién eres tú? Yo soy Bass y él es Trébol. Ah, buen chiste, ¿eh? Hemos tratado de detener al Dr. Wily mientras no estabas. Veo que no necesitas nuestra ayuda. Pues, la neta no, güey, ¿eh? Kyle. Bass. Badum. Y vamos a comenzar con esta nueva aventura en donde Mega Man tiene que hacerle frente a los enemigos que tiene el Dr. Wily. Estos son los cuatro robots que tenemos aquí. Este creo que es Cloud Man, este es Junk Man, este es Freeze Man y este sería el Bubble Man o algo así. Vamos a empezar por este cuate. Que sería desde mi punto de vista Burst Man, el más inofensivo para avanzar con este Super Round Mega Man 7. Este juego la verdad es que tiene una dificultad media, no es para tanto. Si más adelante los stages se ponen bonitos por la situación de que es más complicado eliminar a los enemigos. Y no es tanto el nivel de dificultad, fíjense, sino que aquí las cosas están un poquito diferentes a como eran antes, ¿no? Digo, los primeros stages son así como que más tranquilos, pero ya los últimos sí se ponen de a peso. Yo recuerdo que más chavo, lo más lejos que llegué es a donde está este Bass. En su primera o segunda transformación, la verdad es que no lo recuerdo. Hay que tener mucho cuidado con los peces y las bombas estas, ¿no? Evitar por todos los medios darles un llegue. Disculpen, pero la garganta está un poquito lastimada de tanto hablar. Sin embargo, seguiré aquí narrándoles qué es lo que pasa con estos cuates. Ok, full energy. Ya podemos continuar. Hay que tener cuidado con estos cuates. Y con esto. Puro mashing buttons aquí. Entre más corto estés, más rápido le entran todos los disparos. Y si lo hago de la forma adecuada, no me va a atacar con un lance que tiene este cuate. Aquí hay que tener cuidado más adelante porque hay unos como estas. Que no nos toquen nomás porque nos podemos meter en una bronquilla ahí de explotar de a gratis. O de que nos hagan daño, ¿no? Ya tenemos por ahí de todos modos la mitad. Vamos a aprovechar el agua. De esta forma. ¡Au! Lo hacemos un poco más rápido. Oh, sí, ya recordé. Au. Estás bromeando, mijo, ¿eh? Y aquí adelante recuerdo que había otros dos bloques más. O varios, de hecho. Está ahí, güey. Sentí que me caía. Vámonos. A ver, dejen power ups o dejen algo, güey, es porque I'm in need. In need of salvation. Vamos a agarrar esta parte de aquí. Y ya tenemos una letra R. No recuerdo la verdad las letras para qué diablos eran. Pero para algo bueno tienen que ser. Aquí vamos a esperar a que baje un poquito este cuate porque necesito la energía y lo que no necesito es que los picos me piquen. Válgame la redundancia. ¡Wey! Eso era lo que no quería.
Ah, ok. No pasa nada. El problema es que me tengo que esperar hasta que venga el agua. Porque si salto, como ustedes vieron, así nomás, los picos hacen muchísimo daño. Ese del que mata. Ahora sí, vámonos para arriba. Y ahora sí, de este lado. Ya cuando salga el tercer bloque, pues yo estoy arriba del otro. No es cierto. Oh, que la desgracia. Ahora sí. Aquí nomás tener cuidado con estos. Esperar a que salga el segundo. Y el tercero y el cuarto. Ay. Okay. Esperamos. Y ahora sí, en un enorme display de habilidad, pasamos este pedazo porque lo pasamos. Iba a llegar, o sea, lo que me da risa es que ya iba a llegar. Eso es lo más ridículo de todo el asunto. Pero bueno, no pasa nada. Hay que aprovechar que muera este. Relleno la cápsula de energía. Y bueno, miren, esto me va a servir porque voy a llegar un poco más lleno de energía. Con el enemigo de este stage. Ya nomás pasamos este y estamos afuera de las puertas de este Burst Man. Okay. Ok, las posibilidades que tengo son muy amplias. Siempre y cuando lo haga de forma adecuada. El problema son estas burbujitas que si te agarran, olvídate, maestro. Te trepan. Pero puedes clavarlo fácilmente en un loop siempre y cuando te quedes a la mitad, pero siempre vas a caer enfrente de él, ¿no? Y el chiste es brincar, hacerte para atrás y agarrarlo. Una, dos. Casi me agarra el güey. Se me fue. Uno, dos, tres. Bien, amigo. Uno, dos. Ya lo tengo. Uno, dos, tres. Llégale, papá. Ya está usted casi del otro lado. Tres. Uno o dos disparos más y esto va a ser Navidad. ¡Suéltame, maldito seas! Esto está a punto de terminarse. Vamos a darle. Ah, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Con Mega Booster normal. Y lo eliminamos. Vamos a darle a este desgraciado. ¡Tararán! Y en este juego, esta parte es donde el Dr. Light nos explica qué diablos
hacemos con todo esto que nos dan los enemigos, ¿no? Y bueno, dice que suelta una burbuja a este enemigo o el arma de este enemigo y puede meterla dentro de sí o soltar una bomba. Y ahora tenemos el Danger Wrap.